presencial y telemático del Foro de Salud que se realiza gracias al mecenazgo de Vida Farma y presidida por Antonio Mingolance. Comentarles que este evento se transmite desde el Hotel Mandarin Oriental de Madrid por la plataforma Teams. Por lo tanto, desde ella también me pueden enviar preguntas si así lo consideran y por YouTube, donde también se verá después en diferido. Hoy compartirá sus reflexiones en esta tribuna la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotxone Sagardui, pero antes de darle la palabra, permítanme que les haga unas pinceladas de su trayectoria. En septiembre del 2020 fue elegida consejera de Salud del Gobierno Vasco del Lehendakari Íñigo Urkullu, dejando atrás su paso por el ayuntamiento de su Bilbao natal, donde fue concejala de Alcaldía, Desarrollo Económico y Buen Gobierno en un primer término y concejala de Gobernanza y Proyectos Estratégicos y primera teniente alcalde después. Sagardui, funcionaria de carrera de la Universidad del País Vasco, ha ocupado cargos como el de responsable asistencial del Centro IFAS de Leioa y el de directora de Activación Laboral de Lanbide entre 2012 y 2016, también parlamentaria vasca desde 2016 en el Parlamento Vasco. Asumió la cartera de Salud del Gobierno Vasco en un momento en el que la COVID tenía a todos en vilo y estaba presente en todas nuestras vidas. Y además de los envites de este virus y de la gestión del sistema sanitario, ha tenido que poner en marcha otras medidas como la de reforzar la seguridad de los hospitales, que nos adelantaba estos días tras el secuestro de un recién nacido, ¿no? Pues en un momento en el que los servicios de la sanidad pública están acaparando el debate político actual, le invito a que tome la tribuna y comparta con nosotros sus reflexiones. Allá vamos. Pues nada, muchas gracias. Lo primero, y aunque abordaremos la situación de urgencias, atención primaria, así en términos más concretos, quería empezar por una pregunta más rollo general, en el sentido del modelo, ¿no? Usted se definía que cuando se tomó el cargo de consejera que era su misión la de gestionar el sistema sanitario y preservar la salud de las personas que viven en Euskadi. ¿Cree que el modelo necesita darle un estudio, una pensada? ¿Hay que transformarlo tanto en Euskadi como a nivel del Estado? Bueno, buenos días a todos. Egunon guztioi eta eskerrik asko gonbiteagatik. Gracias por haberme invitado y gracias a todos ustedes y a todas ustedes por acompañarnos, ¿no?, en el día de hoy. Yo creo que lo que necesita de una reflexión es el momento. Es el momento, porque los modelos son distintos. A mí me corresponde hablar del de Euskadi, ¿no? Un modelo que está definido por unos valores y que son esos valores los que yo creo que se tienen que mantener, ¿no? Como es la universalidad, como es la equidad, como es la excelencia. Creo que es importante que no perdamos de vista cuál es el objeto. Y el objeto de todos los modelos es la persona. Centrarnos ahí. Los tiempos evolucionan y, por lo tanto, todos los modelos, siendo válidos, porque ahí están y por algo se han escogido, yo hablo del nuestro, lo que sí necesitan es de un continuo revisar y un continuo evolucionar. Y al menos en Euskadi es lo que hacemos permanentemente, tanto desde el Servicio Público de Salud, desde Osakidetza, como desde el propio departamento. Ahora mismo está siendo muy contestada por los ciudadanos en los diferentes puntos de España la atención primaria. ¿Cuál es la situación que tienen ahora mismo en el País Vasco y si desde su consejería se está adoptando algún tipo de plan o medida para mejorarla? Yo creo que sí hay un común denominador que estamos en estos momentos, yo diría, padeciendo todos los sistemas de salud y en el entorno de la atención primaria especialmente, y es la falta de profesionales. Tenemos en estos momentos una carencia de profesionales de la atención primaria, también de profesionales de la pediatría. También empezamos a tenerlo de perfiles de enfermería para atención primaria especialmente, pues porque por más de una razón, diría yo, pero una fundamental sí es que en un momento dado se adoptaron unas medidas para
limitar el acceso a las facultades de medicina, después para limitar el acceso a las especialidades, que probablemente en aquel momento, en torno a 1987, eran necesarias porque la situación que había podía ser de un exceso de profesionales con un acceso más reducido al mercado laboral. Pero lo que no se ha hecho es revisar eso. Y como antes les decía, la primera pregunta, lo que hay que hacer es mantener actualizados nuestros servicios, reflexionar y, sobre todo, planificar a futuro qué voy a necesitar. Eso hace que ahora mismo tengamos un mayor número de profesionales que se jubilan en nuestros sistemas de salud y un menor número de profesionales que puedan acceder al mismo. Y eso lo que está haciendo es tensionando, sin duda alguna. Además de eso, indudablemente también, el tipo de población a la que tenemos que atender, que ha cambiado. En este tiempo tenemos una población envejecida, en Euskadi eso es evidente, que tiene unas necesidades de acceso a la salud o al sistema de salud, en nuestro caso público, porque tenemos colaboración público-privada, pero Osakidetza, el Servicio Público de Salud de Euskadi, tiene una cartera de servicios que está extendida en todo el territorio y que es la que presta servicio mayoritario a la ciudadanía, necesita de esa atención en cercanía, necesita de esa atención a veces más continuada, porque la cronicidad, una de las características que tiene, es también una mayor frecuentación. Eso no quiere decir tampoco que todos sean dificultades. Yo creo que estamos en un momento muy ilusionante también para la medicina y también para la atención primaria. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento en el que la investigación, la innovación nos está llevando a tener unas herramientas que no teníamos, pero también nos está llevando a unos retos, ¿no? De poder prestar este servicio desde los valores, con las nuevas tecnologías y esa cada vez más personalizada atención que tenemos que prestar a cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Y siguiendo con esa línea que usted me apuntaba, por ejemplo, la teleasistencia que se está intentando implantar en la atención primaria, lo de videoconsultas, ¿cómo le suena eso? ¿Cómo se podría llevar tan a la realidad después de las críticas que se están dando por parte de los ciudadanos? Yo primero creo que hay que contextualizarlo. No se está tratando de sustituir nada por nada. No es eso. Al menos en Euskadi no se está tratando de sustituir ese contacto directo entre los y las profesionales sanitarios con los y las pacientes. Para nada. Ni se está tratando de sustituir unos perfiles por otros. En el sistema sanitario tenemos distintos perfiles profesionales, cada uno con su papel y cada uno contribuyendo a tratar de prestar la atención más adecuada a la demanda que presenta cada persona, ¿verdad? Eso por un lado. Yo creo que hay oportunidades que la tecnología nos presta y que se deben de incorporar, por supuesto, que se deben de incorporar como una mejora en la prestación del servicio que está dando, como una mejora que permite, en muchos casos, pues poder reducir los tiempos de un diagnóstico, pues con una consulta, usted me decía, por ejemplo, una teleconsulta, ¿verdad? Pues de un profesional de primaria o de una profesional de enfermería con un estadio superior de otra especialidad. Y no se trata sino de hacer esa interconsulta, pero de una manera más inmediata, con la participación también de los y las pacientes, porque el paciente y la paciente que decíamos, que tenemos ahora, antes lo decíamos, ¿no? Es un paciente que tiene unas características de cronicidad, de edad mayoritariamente, pero también es un paciente que tiene acceso a una mayor información de la que tenía antes. Es un paciente, sobre todo los pacientes más jóvenes, que quiere ser más protagonista del cuidado de su propia salud y que nosotros también queremos que sea más protagonista. Yo creo que esas son oportunidades que se deben de adoptar. No se trata de, respondiendo un poco a la pregunta anterior o ligándolo con la anterior, que como tenemos la falta de profesionales, optamos por estas nuevas oportunidades que nos brinda la tecnología. No, se trata de que mejoremos lo que tenemos y aprovechemos esos recursos, que muchas veces además van a ser agradecidos, porque si eso evita un desplazamiento, por ejemplo, hace que el diagnóstico pueda ser más temprano, pues lo que estamos haciendo es aventajarnos y mejorar el sistema.
Con el tema de la carestía de profesionales que usted apuntaba también al inicio, ayer mismo aclaraba que la ley no les permite el contrato de profesionales extracomunitarios, pero según leía estos días en revistas especializadas, en medios especializados de salud, estaban trabajando en alguna iniciativa en el Parlamento Vasco para permitirlo. No sé si hay algún camino que estén andando para permitir eso, la contratación de profesionales extracomunitarios que ayude a paliar esta carestía de medios. Mire, yo ayer lo comentaba también, ¿no?, en Gasteiz, que teníamos la rueda de prensa de gobierno habitual y se planteaba esta pregunta. Yo decía que todos aquellos medios que dentro de la ley nos puedan permitir contar con un mayor número de recursos para poder atender a la población, de recursos humanos en este caso, de profesionales en este caso, nosotros siempre los vamos a valorar. Necesitamos herramientas e instrumentos. Nosotros ya hemos pedido, y lo hicimos este agosto, a la ministra de Sanidad que se adoptaran medidas a corto plazo para que pudiéramos incrementar el número de profesionales al servicio de Osakidetza, si esta medida puede acompañar a ello o puede ayudar a ello, nosotros indudablemente siempre ateniéndonos a aquello que la ley nos permita, utilizaremos esas medidas, las valoraremos. Aunque creo que más o menos me la acaba de contestar, pero le traslado la pregunta que nos transmiten desde aquí del auditorio, Antonio Nolasco. Dice que el déficit de profesionales por jubilación es temporal, pero si han considerado traer médicos profesionales de Hispanoamérica. Yo es lo que les comentaba ahora mismo. Aquellas herramientas o aquellos instrumentos que podamos tener siempre dentro de lo que la legislación nos pueda permitir en el ámbito de la contratación de recursos humanos, en este caso, son aquellas que nosotros tendremos en consideración a la hora de mejorar la situación de la atención, en este caso que estamos hablando de la atención primaria en Euskadi. Le traslado la pregunta de José Luis Sastre de Metel. ¿Cuándo cree que se potenciará el servicio de atención psicológica en el servicio de la sanidad pública? ¿Cómo están potenciando la innovación y el emprendimiento? Bueno, dos preguntas distintas entre sí. A ver, en relación con la atención psicológica. Euskadi tiene tradición y una larga tradición en planes y estrategias de salud mental. Vamos por la octava, si no me equivoco. Ahora mismo estamos finalizando la elaboración de esa estrategia de salud mental. Y esa es la que haga la actualización de los servicios que tengamos que prestar a partir de ahora ahí. Y la estamos haciendo desde la mayor de las participaciones, precisamente. Hemos querido que sea un proceso muy participado para escuchar, para aprender y para tratar de incorporar a esa estrategia de salud mental las necesidades actuales, sin olvidarnos también, además, de que tenemos que situar la salud mental en lo que es el concepto de salud mental, que ese es tal vez uno de los elementos más importantes a la hora de hablar de salud mental, ¿no? Estamos hablando de salud mental, ¿qué es cuidado de la salud mental? Y sobre todo, otro segundo elemento, hablar también, incorporar también en esta estrategia la prevención, el concepto de la prevención en salud mental. Y probablemente además ahí, por lo que vamos viendo en el desarrollo y la elaboración de este plan, que además es con una participación muy multidisciplinar, porque entendemos que se puede abordar no solamente desde el ámbito de los servicios de salud o de los planes de salud, sino también desde otros ámbitos, como puede ser la educación, que tiene un componente y que nosotros en nuestro sistema ya en el plan actual tenemos numerosos programas que son en colaboración con el Departamento de Educación, en colaboración muy estrecha además desde los centros educativos con los núcleos de atención de salud mental o núcleos de atención primaria en Euskadi, o también indudablemente pues desde el ámbito del trabajo, que es otro de los ámbitos que también aparece ahora como un determinante de la salud importante de cara a la prevención de la aparición de distinto tipo de enfermedades, pero entre ellas el ámbito de la salud mental. Precisamente, Javier,
Me quedaba una pregunta. Ay, perdone, sí, cierto. Pero como no... era como era de la salud mental, estas otras preguntas se las quería relacionar. Si quiere, hacemos esa sí, y luego pues, nos si no le importa, le retomo la anterior, porque a raíz de lo de la salud mental nos apunta pues el déficit gravísimo que hay de psicólogos clínicos y de psiquiatras, ¿no? En ese sentido, ¿cómo piensan abordarlo? ¿Qué soluciones le dan, digamos, para incluirlos en la cartera? Bueno. Como les decía, primero lo que estamos es la definición de lo que vaya a ser la nueva estrategia de salud mental y eso es lo que luego determinará cómo tenemos que implementarla dentro de nuestro sistema. Entonces, vamos a ir primero por finalizar ese momento en el que estamos y ahí se podrán desarrollar también luego acciones concretas que acompañarán a esa estrategia. Hemos hablado antes, ¿no?, del déficit de determinadas especialidades que existen y eso va a requerir de unas medidas que serán muy de competencia de las comunidades, pero de otras que no son estrictamente competencia de las comunidades y que, por lo tanto, como antes les he dicho, requerirán de medidas que se adopten a otro nivel. Sí, le traslado varias cuestiones, y aunque tengo pendiente la de antes, pero las estoy juntando como van llegando sobre Bien. La marcha, sobre diabetes. Las formulan varias personas, así que si me permiten los compañeros y demás colegas las voy a juntar. ¿Qué estrategia tienen contemplada para afrontar la incidencia creciente de la diabetes y de la obesidad? ¿Para cuándo enfermeras educadoras en diabetes especializadas? Bueno, el tema de la diabetes es algo que en Euskadi, dentro de Osakidetza, ya cuenta con un grupo de trabajo específico al respecto, que es el que hace el seguimiento y la planificación también de los servicios. Es cierto que, además, entendemos que la prestación de los servicios de salud es una prestación de servicios de equipo y transversal. Y eso es lo que nosotros estamos empeñados en trabajar, en que nuestros y nuestras profesionales a los distintos niveles tengan la formación adecuada, tengan las herramientas necesarias para que se puedan atender, en este caso, pues la enfermedad de la diabetes, que se puedan realizar también intervenciones en el ámbito comunitario, donde también tiene una afectación para estos pacientes y para su entorno, y que todo ello es lo que preserve una salud integral y global, pero para todo tipo, además, de pacientes. Sí, me paso ahora al tema de los medicamentos. Le pregunta José María Gómez del Global si tienen en el horizonte un cambio en la legislación farmacéutica, como sucederá en Madrid o en Andalucía, si ven prioritario la atención farmacéutica domiciliaria. Y Mario Ruiz, de Gaceta Médica, le pregunta qué medidas plantean desde el País Vasco para mejorar el acceso a los medicamentos innovadores. Nosotros en el ámbito de la atención farmacéutica tenemos una estupenda colaboración, diría yo, y además me dirijo a alguna de las representantes de los colegios de farmacia de Euskadi, muy estrecha, tanto desde la dirección de farmacia del departamento como desde el propio Servicio Vasco de Salud y siempre desde Osakidetza. Y siempre hemos entendido que forman parte del sistema. La pandemia ha sido un ejemplo de ello, en el que hemos llegado a acuerdos con rapidez para poder mejorar el acceso a los medicamentos de esas personas que se veían recluidas en sus casas, que tenían un escaso soporte, y yo creo que es de felicitarnos que ha tenido muy buen impacto, muy buena resolución y ha sido muy bien aceptado por la ciudadanía. Además, siempre estamos pensando en un paso más hacia ello. Y indudablemente que aquellos ámbitos en los que el acceso puede ser más dificultoso, las oficinas de farmacia en muchas ocasiones son quienes están más cerca de esa ciudadanía, pero no lo están exentas de la relación con los centros de salud de atención primaria, con los dispensarios, no. Hay una relación ya intrínseca. Y luego nosotros la apuesta por la farmacia también la estamos evidenciando en otro tipo de proyectos también, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora estamos poniendo en marcha un proyecto que es Farmavide, en el que la participación de farmacéuticos y farmacéuticas, en este caso de atención primaria, es fundamental. No solo se trata del acceso al medicamento, sino también del estudio global de esa medicación, de la actualización, de todos esos polimedicados
medicados o a los que o plurimedicados, ¿no? A los que hay que revisar de vez en cuando y adecuar esos tratamientos con una visión más global, donde indudablemente los y las profesionales de farmacia son un valor indiscutible. Estamos poniendo el proyecto Farmavide, que lo que pretende es, en el ámbito de lo sociosanitario, que es una dirección además que incorporamos en esta legislatura al Departamento de Salud, porque entendemos que ahí la colaboración entre los servicios sociales, los servicios asistenciales es indispensable para poder colaborar en la dispensación de esa medicación a todas las residencias del territorio de una manera personalizada, de una manera centralizada en el sentido de revisión de esos medicamentos, de colaboración entre los profesionales que les atienden en las residencias y los profesionales de nuestro sistema, también farmacéutico, en este caso Farmavide, para poder decir si es necesario mantener, si es necesario cambiar y también para ir incorporando esas innovaciones que están viniendo al mercado. No cabe duda que ahí es cierto que nosotros colaboramos con distintos programas de formación, con los propios colegios y también internamente. La farmacia, desde luego, forma una parte muy importante, imprescindible del sistema de salud. Estos días usted nos presentaba el incremento en el presupuesto que tiene para asignado para 2023 y le traslado la pregunta de Mercedes Díaz de Early with Healthcare, que dice cuáles son las claves principales de este presupuesto y retomamos la que se nos quedó antes pendiente de cómo están potenciando la innovación y el emprendimiento, porque intuyo que están relacionadas. Bueno, sí están relacionados porque alguna de las claves va a llevarnos a la segunda pregunta, ¿no? El presupuesto de este año en el Departamento de Salud del Gobierno Vasco es un presupuesto caracterizado por los valores que tiene este Gobierno, en el que la salud siempre ha sido una prioridad. Vuelve a crecer en un 8,7%. Esto nos sitúa en un presupuesto de 4.640 millones, ¿no?, que crece un 5,9. El 8,7 era el global del Gobierno, pero nosotros un 8,9, pero que venimos de incremento en los años anteriores. Y esto se ve muy bien cuando hablamos en términos de inversión per cápita. Superamos los 2.000 euros por persona año en nuestra comunidad. Es una barrera importante, concretamente 2.114 este año. Pero si además echamos un poco la vista hacia atrás, vemos que es que esto ha sido progresivo, porque en salud la planificación es indispensable. Y tener en cuenta también de dónde venimos, sí, es importante para contextualizar qué es lo que hacemos ahora. Venimos de una inversión per cápita de 1.801 euros, que pasa a ser luego de 1.902, luego de 1.997 el año pasado, y como les digo, ahora nos ponemos en 2.114 euros. Yo creo que eso demuestra claramente la apuesta que hace el Gobierno decidida por la salud. En el conjunto del presupuesto del Gobierno vasco, 8 de cada 10 euros corresponden al ámbito social. Y yo siempre digo, yo nunca hablo en términos de gasto, no me gusta hablar en términos de gasto, porque creo que se trata de una inversión. Aquello que se destine al cuidado de las personas no es un gasto, sino una inversión y una inversión de futuro. ¿Qué claves contiene esa cifra tan importante? Pues sin duda, una apuesta por el Servicio Vasco de Salud, que se lleva de esos 4.639 millones, concretamente nuestro presupuesto, que ahora está en negociación. Luego les estoy hablando de lo que es el proyecto de presupuestos que hemos presentado este año, pues 3.000, por encima de los 3.600 millones, que significa un incremento del 6%. Luego, al Servicio Vasco de Salud, a Osakidetza, le destinamos incluso por encima del incremento que tiene nuestro departamento. Y hay dos factores básicos. Hay dos factores básicos, como son el personal, que se lleva
la gran partida de 2.400 millones, 430 millones o así, y también las inversiones. En unos momentos en los que estamos en una situación de crisis a nivel mundial, complicada, con grandes incertidumbres, sigue habiendo una apuesta firme, porque además de contar con los y las mejores profesionales, de invertir también en su formación, también sigamos invirtiendo en la actualización de las infraestructuras que les permita tener herramientas que faciliten su trabajo y que garanticen esa excelencia de los servicios. 117 millones en inversiones ordinarias que se van a traducir en la actualización de nuestros grandes hospitales. El hospital, tenemos prevista una ampliación del hospital de Galdácano, del hospital de Basurto, del hospital de Mondragón, también una segunda fase del hospital de Txagorritxu, que estamos llevando a cabo, que acaba de abrir unas urgencias punteras a nivel europeo, con unas instalaciones modernas, innovadoras, mucho más cómodas para la ciudadanía. Y también estamos hablando de inversiones en los comarcales, como es Zumárraga, como es Bidasoa, pero eso va acompañado además de 21 millones específicamente destinados a infraestructuras en atención primaria para dotarles de herramientas que les permitan mejorar esas posibilidades de diagnóstico que tienen, acompañarse de las posibilidades que nos da la tecnología. No estamos hablando solo de teleconsultas, ahí estamos hablando de ecógrafos, de maletines portátiles, estamos hablando de herramientas tecnológicas que ayudan a la prestación. Y luego están las inversiones ordinarias en el mantenimiento de los puntos de atención, que son menos, pero que también están presentes dentro de este presupuesto. Y en el Departamento de Salud, una de las claves está en la investigación. Nosotros en esta legislatura hicimos una apuesta firme porque la investigación y la innovación formaran parte del cuore del Departamento de Salud y también del propio servicio de salud. ¿Por qué? Porque está claro que es fundamental, necesario y además tenemos potencial y eso hay que acompañarlo. En estos momentos nosotros hemos incrementado este año el presupuesto en investigación, en I+D+I en el departamento para la nueva estrategia de investigación en salud en un 16, casi un 17%, porque creo que era un 16, 90 y algo por ciento. Creo que deja claro que es una apuesta inequívoca de que ahí está el futuro. Y además hemos presentado, al inicio de este año presentamos la nueva estrategia en investigación y desarrollo en salud. ¿Qué caracteriza a esa estrategia? Pues le caracteriza que el Departamento de Salud quiere ser un agente protagonista, líder, de esa estrategia. Euskadi tiene una tradición en el ámbito de la colaboración público-privada que hace que la relación con las iniciativas, bien sean emprendedoras, bien sean empresariales más maduras también, sea algo que forma parte de la forma de hacer de este Gobierno. Creemos en ello porque creemos que estamos llamados a la colaboración y que es la forma en la que se puede ir avanzando a una sociedad más desarrollada, una sociedad más avanzada, ¿no? Y quién es mejor que nosotros en Euskadi también para acompañar en eso, porque tenemos, ¿qué tenemos? Pues la responsabilidad de los y las pacientes, que lo que buscan de nosotros son las mejores soluciones. Eso lo podemos hacer acompañados también de los agentes, que en este caso son la universidad, que está también presente en ese plan estratégico, que es los centros de investigación. Nosotros tenemos 4 institutos de investigación y además una fundación para la coordinación de estos 4 institutos, uno en cada territorio, más uno que es con Onigune en estos momentos, que es de servicios, que dentro de la estrategia además también evolucionan en su papel, ¿no? Pero también tenemos la red que dentro del Departamento de Desarrollo Económico tiene de centros de investigación de excelencia y nuestros equipos están llamados a trabajar conjuntamente. Siguiendo el hilo de innovación, de investigación, le traslado la pregunta de Marina Calle de Lobes Laboratorios, que dice, ¿cree que puede mejorarse el acceso a los nuevos tratamientos de los pacientes con enfermedades raras? Estos pacientes tardan mucho más en tener un diagnóstico que el resto. Así es, y es verdad que uno de los retos precisamente en estas
enfermedades que tienen una menor presencia dentro de la población, pues es que los diagnósticos puedan adelantar. Yo creo que ahí es otra de las grandes claves de la investigación. Nosotros tenemos algunas líneas de investigación en enfermedades raras, precisamente tratando de potenciar que los diagnósticos puedan ser más precoces y también tratando de introducir la prevención, no ya solo la búsqueda de la solución, que sí, pero también la de la prevención de esas enfermedades. Para eso yo creo que nos dan las nuevas tecnologías, nos dan unas oportunidades que debemos de saber aprovechar, como es pues, toda la secuenciación genética que en estos momentos somos capaces de hacer y que está en las claves de el por qué se da esa enfermedad y si podemos trabajar sobre que no llegue a desarrollarse en esas personas. Lo cual no quita que, además de eso, a las personas que lo padecen porque no somos capaces de llegar a esa prevención, les demos la atención que merece y también pues, el acceso a aquellos tratamientos que les corresponda. Nos apunta Salvador López de Amarión que la muerte por enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte entonces, y que existe una estrategia nacional desde abril de 2022. Si nos puede dar unas ideas de cómo la están implementando en el País Vasco. Nosotros, en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares, llevamos tiempo trabajando también con planes propios que se adecuan a las características de la población de Euskadi fundamentalmente. Es un ámbito, además, que tiene mucho que ver también con la prevención de la enfermedad, ¿no? Porque está provocada en una buena medida por los hábitos que tenemos, ya lo sabemos, y eso requiere de unas intervenciones que yo creo que son un ejemplo de ese de la salud en todas las políticas, ¿no? Que es el de un trabajo conjunto desde una edad temprana en la prevención de los riesgos y en los factores de riesgo a los que se somete la población, pues por los hábitos alimentarios, por los hábitos sedentarios, por los problemas medioambientales que se puedan generar, que también tienen factores, antes lo mencionábamos, ¿no? Por el laboral, que tiene también un componente en algunas de las complicaciones que se puedan llegar a dar en un momento dado. Desde una manera integral, yo creo que es de la que nosotros estamos intentando de llegar a esa población y de atender, abarcando desde la atención directa hasta la prevención. Le traslado ahora la pregunta de Amado Lorenzo, de Estrategia Geopolítica, que dice: ¿cuál es la situación del proyecto de la Unión Europea para unificar las prestaciones y procedimientos de los sistemas en la seguridad social, como la inclusión de servicios dentales y elección de médicos y hospitales a nivel europeo? Pues la verdad es que todavía no es un proyecto que esté muy compartido. Que esté muy compartido. La información que nos llega nos gustaría que fuera más directa y que además nosotros siempre reivindicamos una mayor participación en los órganos europeos de las comunidades autónomas, en este caso de los departamentos de salud, porque somos quienes tenemos luego la competencia del desarrollo de los servicios dentro de nuestra comunidad, ¿no? Pero nos llega a través de quien tiene allí una representación. Nosotros solemos hacerlo a través también de las personas que tenemos delegadas del Gobierno allí, que nos mantienen informados, pero es un nivel más de información que de participación. Ahora le voy a trasladar un par de preguntas quizás que requieren una respuesta más concreta porque preguntan por más datos, ¿no? Por ejemplo, Santiago Álvarez Barón nos pregunta cuántas personas del País Vasco han sido atendidas fuera de la región y cuántas de fuera del País Vasco han sido atendidas sanitariamente en sus centros. Yo ahora mismo no sabría darle esos datos en concreto, ya lo siento, no tengo ningún inconveniente en facilitárselos si quieren a posteriori. Ya sería de nota, si nos lo dice. Nosotros tenemos un sistema de colaboración con todas las comunidades autónomas, yo diría que excelente, bueno. Podríamos poner ejemplos concretos de la pandemia donde nosotros hemos sido a quienes se han dirigido otras comunidades autónomas a solicitar colaboración y esa colaboración se ha dado con total normalidad. Nosotros tenemos población que se desplaza a otras comunidades
y es atendida con normalidad por esos servicios conforme a lo que está establecido en la cartera de servicios. Y el último ejemplo lo puedo poner con un paciente que tuvo que ser trasladado desde la comunidad de Castilla y León, en este caso, porque nuestra unidad en Donostia para el aislamiento que requería su tratamiento era una de las únicas que existe en todo el Estado. Y eso no llevó medio minuto. Le apunto otra que nos trasladan a través de Teams, aunque vuelva un poco al tema de la atención primaria que hemos tratado antes, que dice que a la hora de afrontar los problemas existentes en atención primaria, ¿podría indicar cuáles serían esas medidas que se van a tomar en lo relacionado a la adquisición de nuevas técnicas diagnósticas que usted ha puntualizado? En relación con, atención primaria. Con la atención primaria, pues como les decía anteriormente, tenemos todo un despliegue de distintos elementos tecnológicos, llevamos además al menos tres ejercicios presupuestarios, antes también con un dinero destinado específicamente a la adquisición de eso dentro del presupuesto que ronda los 20-21 millones, y son pues todos aquellos equipamientos que podamos pensar que podemos instalar en cualquiera de nuestras consultas, que estamos hablando desde la actualización de los aparatos para la medición de la tensión, entonces en cada uno de ellos, desde los ecógrafos portátiles, desde los audiómetros, estamos hablando de los maletines portátiles para hacer una atención en domicilio, que es un servicio muy, muy reconocido dentro del sistema de Osakidetza y que le permitan al profesional que atiende a esa persona tratar de rentabilizar, esto es, ganar en eficiencia en esa atención, pero también que le permitan a la persona a trasladar, que en muchas ocasiones son personas de edad, son ámbitos rurales y alejados, un diagnóstico mucho más preciso. Sí, nos pide también Isidro Villoria, de la Fundación. Discúlpeme, no le he entendido la letra. Si tienen previsto regular las agresiones a sanitarios como delito a la autoridad. Nosotros tenemos un plan o un protocolo establecido para todas aquellas agresiones que se produzcan a cualquiera de nuestros profesionales para la atención. Primero, de la persona agredida, fundamental de ese o esa profesional que lamentablemente la haya sufrido, pero también para establecer la prevención. Y eso pasa también por mucha concienciación y mucha participación de todos y todas, porque ninguna de esas agresiones puede quedar sin una contestación, indudablemente, pero también con una responsabilidad compartida. Sobre los profesionales también nos pregunta Gemma Romero, de Canal Enfermero, le pregunta si cree que se debe reconocer a las enfermeras el nivel A1, igual que tienen reconocido otros graduados. Realmente sabemos, ¿no?, que el cambio en los sistemas educativos universitarios ha requerido de actualizaciones, tanto en las titulaciones de acceso a distintas escalas de la función pública, del ámbito público sobre todo, y también de otra serie de medidas como puede ser los grados o el reconocimiento de las escalas en las que se organiza, perdón, sí, en las que se organiza la función pública, ¿no? Es algo que corresponde a la actualización de los tiempos. Eso tiene que traducirse en un A1, en un A2. Es una cuestión en la que trasciende más allá de un servicio público de salud. Entiendo, porque aunque lo hemos tratado antes, pero quiere como un poco más de detalle José Ramón Luis Yagüe, de Farmaindustria, sobre la innovación y la colaboración público-privada. ¿Cómo contempla ahí el papel de la industria farmacéutica innovadora? Como un agente para colaborar. Yo lo definiría así. Y, de hecho, me remito a la relación que tienen nuestros institutos con los agentes y, sobre todo, con aquellos más cercanos, en las que la vinculación, tanto desde nuestros institutos de investigación como desde los proyectos de la industria farmacéutica que contribuyen a ese avance, es continuo. Evidentemente, yo creo que cada uno tiene un papel distinto. Nosotros tenemos la responsabilidad sobre
la atención a los y las pacientes y también tenemos ese conocimiento de nuestros profesionales de qué es lo que ocurre y dónde pueden estar esas preguntas que les surjan, que son las que son el inicio de muchas o de casi todas las investigaciones. Usted nos hablaba antes de los hábitos. ¿Cómo cree que se debería de retomar la estrategia de la lucha contra el tabaco, que Sanidad ha aplazado varias veces esa reforma legal? ¿Por dónde deberían ir los tiros? Pues mire, nosotros en estos momentos tenemos registrado en el Parlamento un proyecto de ley de salud pública. De ley de salud pública que está en trámite ahora de discusión entre los grupos políticos, de negociación entre ellos, y es uno de los elementos clave en los que se incide, ¿no? Ha mencionado el tabaquismo, pero creo que podríamos hablar de otros tipos de adicciones, por ejemplo, al alcohol, a las nuevas sustancias, a las nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí definimos algunos de los aspectos que creemos que hay que abordar precisamente para poder plantear la incidencia, y antes lo volví a decir, estamos en un momento en el que, además de cuidar y curar, tenemos que pensar en términos de prevenir. Este es el momento, no solo en esto, y este es el momento también de plantear que el papel de los… A veces tendemos a identificar, ¿no? Salud con servicios de salud. Y todos sabemos, ¿no?, que la contribución de los servicios de salud en el resultado de la salud de cada una de las personas es pequeña, porque están una parte pequeña, que son los componentes pues, genéticos de cada uno y de cada una, que rondarán pues, ahí el 5% o 7%, que están luego todo aquello que son los factores sociales que tienen más del 50% de esa incidencia. No cabe duda que es uno de los retos que tenemos como sistemas de salud. Sí, pero por ejemplo con lo del tabaco, que siempre genera mucha polémica, ¿por dónde les gustaría a ustedes ir caminando? Por un proceso de sensibilización y participación de los y las pacientes. Eso es lo que yo creo más en esos procesos que son compartidos, porque el resultado suele ser mejor que las medidas punitivas, que son en las que a veces nos fijamos a la hora de adoptar medidas preventivas en salud. ¿Hay que tenerlas? No digo que no, no digo que no tengan su peso, pero me parece que en muchas ocasiones nos centramos más en eso que en lo que realmente genera el problema, y es no hacernos conscientes de lo que en nuestra salud nuestras propias decisiones están incidiendo. Es verdad que puede tener además una incidencia social, pues también tenemos que hacer y ser conscientes de que en eso nosotros somos sujetos activos. Y hablo yo en primera persona, pero como podemos hablar todos y todas. Y ese también creo que es una de las tareas que nosotros tenemos como responsables de la salud en Euskadi. Y dentro de estas tareas de hábito, de prevención, nos traslada de la Torre se escapa una pregunta que dice: ¿para cuándo retirar directamente ciertas bebidas y alimentos ultraprocesados de los centros de mayores y de menores? Bueno, vamos a ver, en el ámbito de la salud escolar, al menos nosotros tenemos unos protocolos de colaboración con el Departamento de Salud para los menús de todos los centros escolares. Y lo mismo tenemos también en el ámbito sociosanitario, en el que no sé si tenemos que hablar de retirar, pero desde luego lo que sí tenemos un esfuerzo y grande es en ofrecer aquello que sea más conveniente a las necesidades nutricionales, a la prevención de hábitos, ¿eh? Y en algunos casos también, además, contemplarlo eso desde la perspectiva de la situación de la persona. Sí, permítame, señora Sagardui, antes de darle un último turno y de alguna pregunta que veo que está a puntito de llegar, permítanos que intervenga don Antonio Mingorance, presidente de Vida Farma, en nombre de la entidad que con su mecenazgo hace posible este evento. Bueno, pues buenos días a todos y gracias en primer lugar a la consejera por acceder a venir a un evento de este tipo en estos tiempos, que
que no es una cuestión fácil, a todos ustedes por acompañarnos. Vida Farma somos farmacéuticos y, por tanto, como bien ha dicho, pues somos parte del sistema sanitario. Estamos promoviendo este tipo de encuentros, de foros por la salud, porque entendemos que es la obligación de cualquiera que esté en el sector de hacer que se hable. Y además, que hace unos minutos hablaba con una persona que tiene bastante historia en el mundo de la sanidad y estábamos hablando de que en el año 20 estábamos todos en pánico, hicimos un pacto por la salud y íbamos a hacer casi de todo. Entonces, pero eso era el globo del pánico totalmente inflado. Han pasado los meses y parece que el globo del olvido se está inflando y desinflando el globo del pánico. Nosotros esperamos que con todos estos encuentros lo que hagamos que quede el globo de la memoria para que todos recordamos y tengamos presentes los errores que hemos cometido y que no nos vuelvan a ocurrir a todos, porque en definitiva lo que pase a la sociedad nos pasa a todos y nosotros somos parte de la sociedad. Así que muchas gracias a todos y seguiremos en este tema seguro. Hasta el próximo foro. Gracias. Quería trasladarle… Perdón. Discúlpenme que haya interrumpido el aplauso. Quería trasladarle una última cuestión, que al final es algo de lo que nos vemos afectados todos los ciudadanos. Atención primaria y urgencias, listas de esperas. ¿Qué es lo que le preocupa más después de la pandemia que hemos tenido, que ha ido lastrando todos estos campos, el de las urgencias colapsadas, las listas de esperas que se han ido estirando, ¿no? Por los diagnósticos retrasados y demás? ¿Qué es lo que más le preocupa y por dónde cree que debería ir tanto su comunidad como el conjunto del Estado? Yo creo que hay una serie de medidas que tienen que acompañarse y adoptarse de una manera ya, inmediata. Nosotros propusimos en el mes de agosto algunas de ellas, junto con el consejero gallego, en concreto él y yo, que iban por la vía del incremento de profesionales cualificados, ¿no?, para poder tener acceso a poder cubrir lo que hoy por hoy es una certeza, y es que en determinadas especialidades tenemos una carencia, y es una carencia que no puede o no debe esperar a medidas a más medio o largo plazo, que requiere de actuaciones inmediatas. Esa creo que es uno de los componentes. Yo creo que otro de los componentes que tenemos que tener en cuenta también es en el ámbito formativo, ¿no? Esa formación que se les da a nuestros y a nuestras jóvenes en el ámbito de la universidad, cuando van a afrontar su acceso posterior a los sistemas de salud, en el que la atención primaria tiene que tener un protagonismo en esa formación y, sobre todo, en el papel tan importante que tiene la atención primaria en todos los sistemas de salud, porque es la puerta de acceso mayoritaria al sistema, ¿no? Entonces, una buena atención primaria, una atención primaria prestigiada, una atención primaria reconocida en el trabajo de sus profesionales, pero también en el impacto que ello tiene sobre la salud global de una población, me parecen imprescindibles. Sí es cierto que, entre tanto, además, hay que tomar otras medidas a quien nos corresponde gestionar los servicios que prestamos, ¿no? Nosotros, en ese entorno, estamos con actuaciones en marcha, actuaciones que pasan por la revisión de la estrategia de atención primaria que nosotros ya teníamos en marcha desde el 2019, ¿no? En el que nos damos cuenta que situaciones como los que nos ha hecho vivir la pandemia, además, nos hace replantearnos aspectos que teníamos planteados, pero hay otros muchos con los que hay que seguir adelante porque indudablemente eran acertados. Estamos con el despliegue de la farmacia atención primaria como apoyo a las prescripciones de los y las facultativas y también del ámbito de la enfermería. Estamos en el despliegue de la fisioterapia porque la atención primaria, además, contempla una ampliación en estos momentos de los servicios prestados que pasan por la fisioterapia, pero que también pasan por los servicios de atención bucodental, por ejemplo, tan importantes a la hora de la prevención de las enfermedades. Estamos con un plan específico para aquellas plazas que son más
difíciles de cubrir, pues porque igual están en entornos que están más aislados o son entornos que pueden ser de unos ámbitos menos urbanos y que hacen más costosa que la gente se pueda decidir por aceptar ir a ellos. También con un plan de optimización de las listas de esperas concreto, que hace un seguimiento de cada una de las listas de esperas mensual, una actualización, una revisión de las indicaciones de los tratamientos o de las intervenciones que van provocando esas listas de espera. Y también, en estos momentos, y no puede dejar de mencionarse, ¿no?, pues por una revisión también de esos servicios y la organización de esos servicios de urgencias que a veces se ven afectados por lo que ocurre en la atención primaria, a veces no, se ven afectados en un porcentaje en la atención primaria, pero también porque comparten esa escasez de profesionales en estos momentos, ya que quien los nutre es la misma especialidad y que nosotros hemos solicitado ese reconocimiento de la especialidad de emergencias desde hace tiempo, urgencias y emergencias, porque consideramos que puede ser otro elemento. No es solo, como les digo, una única medida, sino que es el conjunto de todas ellas. Discúlpeme, consejero, usted decía que se ha hecho una demanda de que de manera inmediata se supla esa carestía de médicos. ¿Quién es el responsable de profesionales? ¿Quién es el responsable? ¿A quién se le está pidiendo? ¿Quién lo está poniendo sobre la mesa? Yo creo que no es momento, ni voy a ser yo, además de buscar tanto culpables. Yo ya he mencionado antes que había unas medidas que se adoptaron en el entorno de 1987 o así, pero que probablemente en aquel momento eran las que había que adoptar. Yo no las pongo en duda. Lo que ocurre es que luego hay que revisarlas y eso es la parte que no se ha hecho. Yo creo que tenemos que estar todos por las soluciones y por aportar a las soluciones y a las mejoras, no en la búsqueda de culpables. Pues muchísimas gracias por estar hoy por aquí en Madrid con nosotros. Ha sido un placer. Gracias.